El saludo cordial a todos quienes están en la sintonía de Girón TV y este espacio noticioso NotiGirón de cada lunes desde las 19 horas, 7 de la noche en el territorio continental del Ecuador. A través de las redes físicas de Girón TV y Chabelo TV cubrimos los centros cantonales de Girón y Santa Isabel, como también el Valle de Yunguilla y la Parroquia La Asunción. Y gracias a la internet llegamos a todo el mundo por medio de achiras.net.es y sus redes sociales en Facebook y Twitter. La bienvenida a todos ustedes. Iniciamos haciendo conocer que todos los materiales que conforman este espacio están categorizados como A, aptos para todo público, con contenidos informativos o de opinión y formativos, educativos y culturales. Están todos invitados a interactuar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, línea directa de Girón TV, o mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690, o deje sus mensajes y comentarios. La transmisión de Facebook Live y los daremos lectura. Estos son los titulares para la presente emisión. Conforme a lo planificado, municipio arregló vía hacia Moisol, indicó el director de Obras Públicas Municipales. Más de 100 estudiantes serán incorporados en esta semana. Moradores de El Chorro rescataron a Yamala atrapada en una puerta. Director cantonal de Alianza País opina sobre la administración de Lenín Moreno. Unidad Educativa Especial Municipal Girón cumplió 10 años de servicio. Historias preocupantes en la cuenca Girón Pasaje, jurisdicción de este cantón. Presentan avance de estudios para reconstrucción o para construcción del edificio de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Arreglan, bueno, esta información también vamos a dejarlo pendiente sobre el arreglo de los pasamanos en el parador turístico El Chorro. El sábado de fútbol infantil se vivió con los equipos de Achiras y Deportivo Cuenca. Achiras de Corazón confirman creación de escuela de fútbol. Y también les daremos información sobre la categorización del Hospital de Girón. Nuevamente existe información al respecto de este tema. Cordialmente, todos invitados a marcar la línea telefónica 2275-573 e inscribirse para el sorteo de una orden para cena para dos personas en Antaño Restaurante, localizado en la vía Girón Pasaje a 1 kilómetro del semáforo. Antaño Restaurante, un lugar especial para degustar la exquisita sazón con especialidad en asados. Está a su disposición para celebrar sus momentos inolvidables, grados, cumpleaños, aniversarios, etc. La línea está habilitada para quien quiera inscribirse y al final del programa estaremos realizando el sorteo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 3 semanas dará respuesta a prefectos. Es una información que la tomamos de diario El Mercurio del 20 de julio. Como lo habían anunciado en días pasados en Cuenca, los prefectos de las provincias de La Suay, Cañar y El Oro presentaron en Quito al ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, la propuesta de gestión vial a favor de sus jurisdicciones para el mantenimiento de 1.115 kilómetros de vías de la red estatal, la cual contempla la solicitud de delegación de las vías de competencia del gobierno central. La respuesta se espera tener en 3 semanas. Dicen las autoridades provinciales, con este modelo se aspira a gestionar mediante un sistema integrado de peajes los recursos que permiten o que permitan ser invertidos en el mantenimiento y mejoramiento vial en las 3 provincias. Los 3 prefectos, Esteban Quirola de El Oro, Santiago Corres de Cañar y Paul Carrasco de La Suay, acompañados por el director ejecutivo del Congope, Edwin Miño, fueron recibidos en Quito por el ministro Paul Granda y su equipo de asesores. Las prefecturas de La Suay, Cañar y El Oro contamos con capacidad operativa y técnica para impulsar un modelo de gestión vial regional. Tenemos la capacidad logística y humana para asumir estos retos, precisó Carrasco. Se informó al ministro que, como parte del equipamiento entre las 3 prefecturas, se cuenta con 6 plantas productoras de asfalto, acceso a minas de áridos para la producción de materiales agregados, disponibilidad de maquinaria nueva y personal capacitado para estos procesos. La propuesta define que la base del cálculo del peaje a cobrar es de $1 por cada 50 kilómetros de recorrido vial,
Los fondos que se recauden irán a un fideicomiso solidario para garantizar que lo que se recaude sea invertido en el mantenimiento y mejoramiento vial de cada provincia y hacia los sectores que menos tienen, explicó el prefecto Paul Carrasco. Estamos claros que quien tiene la rectoría y el control de vías es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y en esta línea el Gobierno Nacional, que mediante un acuerdo ministerial determine la política pública para beneficiar a la gente, dijo Carrasco. En otro ámbito de informaciones, la semana pasada maquinaria del GAD Girón procedió al arreglo de la vía que conduce hacia la comunidad de Moisol. Los moradores, a través de este medio, hicieron público su malestar por el pésimo estado, principalmente en un tramo de 100 metros. Al respecto, el director de Obras Públicas Municipales, ingeniero Hernán Campoverde, pidió una réplica para explicar la situación sobre esta vía. Por su parte, el alcalde José Miguel Ushka, durante la sesión ordinaria, también se manifestó sobre el tema. Se ha concluido el arreglo de las vías para Ludo, para Santa Marianita. Está en el sector de Sula, Moisol. No es que porque en TV Girón nos han reclamado. La maquinaria cumple las funciones. Ha habido por parte del municipio un ofrecimiento de ayudarles con la vía. Lo que sí, simplemente se les ha pedido que tengan un poquito de paciencia. Tenemos un solo equipo caminero para poder cubrir y trabajar todo el cantón. Se ha venido trabajando pausadamente porque a veces son inconvenientes inesperados que se presentan, sea que alguna maquinaria se tiene algún daño y nos toca parar a veces hasta todo el equipo, pero se va trabajando paulatinamente, se va cumpliendo cronogramas. Tenemos cronogramas de trabajo que tenemos que cumplir, a veces para apoyar a otras comunidades también. Nos salimos un poquito del cronograma, pero estamos cubriendo y cumpliendo con todas las comunidades. En este caso, no podemos decir que prácticamente ha habido un abandono. Hemos tenido un fuerte invierno. Este fuerte invierno nos ha ocasionado que en todo el cantón tengamos derrumbes. Nos ha tocado contratar maquinaria para todo el cantón. Y para poder servirles a todos, como es en este caso de la Dirección de Obras Públicas, se ha coordinado para cubrir todos estos trabajos. Como les digo, en especial lo que es de Moisol, hay un derrumbe grande, un hundimiento en la vía. El día lunes había salido una nota de algunos moradores que estaban quejándose de la parte de Sula. Ya se tenía programado desde el día lunes ya enviar la maquinaria. La maquinaria está ya desde el día lunes ahí. Estamos trabajando. Ayer también estuve haciendo una inspección en la vía. Está en buen estado ya. Era un gran hundimiento que se había producido porque el invierno ha sido fuerte. Pero en este momento está la vía ya expedita, tranquilamente se puede llegar hasta allá, la máquina igual sigue trabajando ahí. Sé que hay un reclamo también porque se está exagerando tal vez, o a veces no llegan las camionetas de transporte, pero está ya en buen estado la vía y esperamos que la gente ya la utilice y simplemente pedirles tal vez alguna disculpa si es que en algún momento no se puede entregar o corregir esos trabajos en el menos tiempo posible, pero estamos ya coordinando, se coordina y tenemos cronogramas de trabajo que cumplir. A veces nos salimos un poco del cronograma, pero la intención es cumplir. Y que bueno, que haya estas oportunidades para poder explicar y que no quedemos como una entidad que está incumpliendo los trabajos, simplemente a veces son retrasos que son normales en cualquier entidad debido a estas condiciones, ya sean de temas de maquinaria o épocas invernales o situaciones que salen de nuestras manos, pero tenemos un cronograma de trabajo y procuramos cumplirlo. No al 100%, porque a veces digo, son cosas ajenas que se presentan, pero de la mejor manera, eso sí, siempre. Bueno, y les contamos algunas historias preocupantes en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Ya no es novedad, es normal que el semáforo principal en la intersección de la vía Cuenca-Girón-Pasaje y vía hacia San Fernando permanezca dañado. Meses atrás, uno de los efectivos policiales que realizaba la reparación de este dispositivo hacía mención de que los aparatos en Girón son obsoletos. De allí el problema de que los arreglos duran pocos días y, por el contrario, meses permanecen dañados, causando inconvenientes en el tráfico y sobre todo poniendo en alto riesgo a transeúntes. En esta zona urge también la presencia de efectivos de la CTE que ordenen y controlen el tráfico. Existen muchos conductores que no observan las señales de tránsito.
circulan a altas velocidades, volquetas sobrecargadas, vehículos parqueados en todo este sector que no es permitido y lo que es peor, aún estacionados sobre las veredas, obligando a los transeúntes a bajarse a la calle para caminar. Y también los trabajos de asfaltado de la vía Cuenca-Pasaje deberían concluir en este mes, pero debido al evidente deterioro de la calzada de cemento, se calcula que no se cumplirá el plazo que por varias ocasiones se había extendido, cuyos trabajos iniciaron en el 2014. Los bloques levantados y hundidos producen desniveles de hasta 20 centímetros y toman bloques con filos en media carretera, los cuales han causado múltiples explosiones de llantas y accidentes de tránsito. Los peligrosos obstáculos potencian su peligrosidad por la falta de señalización. Y el ciudadano Jorge S., de 48 años de edad, oriundo de la comunidad de Santa Marianita, fue atropellado a las 19:30 aproximadamente del martes 18 de julio en el sector de la gasolinera en la salida de Girón hacia Cuenca. Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón que acudieron a la emergencia indicaron que asistieron al paciente que presentaba politraumatismos en cabeza y extremidades inferiores, siendo llevado estable al Hospital Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón. Y también una señorita de 14 años sufrió las consecuencias de un choque leve por alcance producido entre una volqueta y un automóvil en el sector del semáforo en la vía Cuenca-Girón y la intersección hacia San Fernando. La adolescente se desmayó luego de que por sus propios medios y con ayuda de familiares salió del vehículo. Personal de Bomberos Girón la trasladaron al hospital para la valoración médica. El incidente produjo un atoramiento vehicular que no permitió el paso ni siquiera de la ambulancia. Personal de la CTE tomó procedimiento para determinar responsabilidades. Las unidades fueron trasladadas al patio de custodia en Lenta. En el espacio de la entrevista, hoy les vamos a presentar un diálogo mantenido con el alcalde de Girón, que a su vez es el director cantonal del movimiento gobernista Alianza País, a quien le consultamos su opinión sobre el momento político que vive el Ecuador cuando el sucesor del expresidente Rafael Correa, y que es de la misma línea política, en los dos primeros meses de gobierno ha mostrado una imagen muy distinta, con un tono conciliador con personas y agrupaciones que siempre fueron criticadas y aisladas por Correa. También el líder local se refirió a la situación económica y también al pronunciamiento de Moreno sobre la necesidad de alejarse del pensamiento ovejuno. José Miguel Ushka, esto fue lo que nos respondió. Me ilusioné mucho y sigo ilusionado en la Revolución Ciudadana en lo que el presidente, expresidente Rafael Correa, pudo hacerlo en sus 10 años que ningún presidente en la historia ha podido hacer y salió con todo el respeto y la consideración del país. Lógicamente, ¿no? Cada quien es líder en lo que puede y lo que es, lo cual nosotros le merecemos todo el respeto y la consideración de las cosas buenas y de las cosas negativas o malas que se hayan hecho. Igual, ahí para eso están los organismos del Estado, las fiscalías, la Contraloría. Si es que algo se ha hecho mal, con pruebas contundentes, tiene que haber responsables en los temas que se hayan equivocado y que tienen que dar cara y que se tiene que solucionar ese tema. Ahora, cada líder tiene su forma de ser y de hacer. En ese sentido, nosotros estamos, creo que el país más tranquilo en ese tema, en la que el presidente Lenín Moreno ha abierto los diálogos en todos los temas y con todas las personas, porque al final todos somos ecuatorianos. Lógicamente, cada grupo social, económico, político, tiene sus fines y sus intereses. Aspiramos que al fin de este año, como fin de gestión, la aspiración de todos los ecuatorianos, jóvenes, estudiantes, empleados o desempleados, es que logremos una reactivación económica. Pero ahorita yo me atrevo a decir que sería un insensato de decir que todo está bien, que todo está mal. Yo creo que es un proceso que se está avanzando en este tema y yo aspiro por el bien del Ecuador, por el bien de nuestros pueblos, que estos diálogos, estos acercamientos con toda la sociedad como tal, rinda los frutos. Confiamos que toda esa gestión que hace el presidente del diálogo, de la apertura, realmente redunde en nosotros,
que vivimos en el campo, en el agro, en los cantones pequeños, que todo eso redunde en presupuestos, estabilidad jurídica, que pueda comandar Lenín Moreno en la independencia honrada de los organismos estatales, que puedan cumplir de la mejor manera, ¿no? Que pueda a nivel internacional también el Ecuador ser respetado, considerado por su diversidad, por su honor que tiene. Todo esto que hoy se está hablando con los maestros, con las empresas privadas, con la banca, con el campesino, con los indígenas, confluyamos en una amplia concertación en la que todos ganemos. ¿Comparte la idea de que el país económicamente está mal, algo que siempre se le ocultó la anterior administración? Bueno, no podemos decir que se ocultó. Usted conoce más que nadie las crisis económicas de precios del petróleo, el terremoto que se dio, el tener la moneda que no es nuestra, del dólar que es sobrepreciado. Son condiciones difíciles de manejar, pero yo confío que los economistas que manejan las finanzas, que están junto a Lenin, conocían antes, conocen hoy y deben tener oído las estrategias, por ejemplo, para la renegociación de las deudas, renegociación del tema del aparato petrolero, de todas las empresas que ayudan al país. Yo confío que la serenidad y la tranquilidad de Lenin, que es su actuar, su liderazgo así, permitan que la economía se estabilice, que se mejore y ojalá, y por eso Girón también tenemos estudios en aspiración de que la economía mejore. ¿Qué opinión le merece las declaraciones, las palabras de Lenín Moreno, el pensamiento ovejuno? Hay algunos análisis, el pensamiento ovejuno incluso es mucho más revolucionario. Ovejuno quiere decir la persona noble, capaz de seguir honrada y limpiamente un liderazgo, un camino. Incluso ovejuno complementa a borrego. No, borrego podríamos decir de una forma despectiva que siga a echar la cabeza, pero ovejuno más bien es la persona o el animalito más fiel, más razonable, que va a hacer mejor las cosas. Entonces más bien yo veo que Lenin le ha dado esa palabra de ovejuno para ennoblecerle al borrego, ennoblecerle, incluso se hace un análisis que el cordero, el borreguito, está comparado con Jesús, ¿no? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces le ha dado una valoración mayor, lo cual, por ejemplo, la oposición dirá no es verdad, ¿no? Pero en todo caso, no se trata de ovejuno, ni de borrego, ni de ecuatoriano común y corriente, sino yo creo que se trata aquí de ecuatorianos. ¿Usted hacia qué lado se inclina, Correa o Moreno? No, el país no es de Correa ni de Moreno. El país es de los ecuatorianos, que en momentos dados hay caminos. Yo creo que son remesones. Yo creo que es normal que cuando un padre o una madre de repente se pelean, dice yo me voy con mamá y me voy con papá o me voy con mi hermano mayor, pero a la final es la familia que tarde o temprano tendrá que reflexionar, decir no, aquí es la familia, nadie gana. ¿Pero cuál de las dos formas a usted le agrada? Bueno, a mí me agrada el tema del país, que tiene que mejorar en salud, en educación, en empleo, en trabajo. Correa en 10 años ha sido el mejor presidente, confiamos que Lenín Moreno en estos 4 años que arranca haga mejor las cosas y diríamos el movimiento Alianza País con Rafael Correa dio un primer paso, un segundo paso de un estilo tal vez diferente con Lenín Moreno. Podemos avanzar, son dos presidentes que se han merecido el respeto del mundo, del país, y yo respeto a los dos y como respetaré siempre a los siguientes presidentes que puedan venir. Atención a los siguientes comunicados. En el cincuentenario de su fundación, Tauro Club, se complace en invitar a ustedes para la celebración de este evento a desarrollarse el sábado 29 de julio de 2017 a las 19 horas en el Salón de Recepciones Rincón del Río de Girón. Traje estrictamente formal. Cuota de participación, $20. Será grato contar con su presencia en este compromiso de confraternidad. Club Gironense que cumple 50 años y lo festejan este próximo 29 de julio. Un comunicado que nos hace la directora de la Escuela de Educación Básica Juan José Flores, la tecnóloga Lourdes Cuesta, hace una invitación a las personas para el arrendamiento del bar de la Escuela de Educación Básica. Para mayor información, los interesados a acercarse al este establecimiento educativo en horas de oficina, dice el comunicado.
Atención, la alcaldía del Cantón Girón comunica que por limpieza de los tanques de la planta de agua potable de El Chorro de Girón, se suspende el servicio desde las 14 horas hasta las 20 horas de este 25 de julio en las siguientes localidades. Atención, en Cachiloma, San Vicente, Chamanga, El Chorro Chico y comunidad de El Chorro. Después de las 20 horas se irá normalizando el servicio paulatinamente. También disminuirá el fluido de agua en el centro cantonal. El municipio anuncia corte de agua mañana desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche por mantenimiento de la planta de agua potable. En las comunidades de Cachiloma, San Vicente, Chamanga, El Chorro Chico y comunidad del Chorro, en el centro cantonal, disminuirá también la cantidad de agua. Seguimos haciendo la invitación a las personas para el sorteo de una cena para dos personas en Antaño Restaurante. La línea telefónica 2275-573, este momento habilitada. Vamos a una pausa publicitaria, regresamos con más informaciones. La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías. El GAD municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por la contaminación de las fuentes hídricas, cuidemos el agua desde su origen. Ríos, quebradas y cualquier fuente hídrica, es necesario no contaminarla. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye la cantidad y calidad del agua disponible para nuestro consumo humano y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora, detengamos la contaminación. El agua es de todos y protegerla también es nuestra responsabilidad. Queremos ver montañas verdes, lagunas y ríos cristalinos y puros. No tires basura a los ríos. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Contaminar las fuentes hídricas está penado por la ley. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresa. Somos más gente noble que trabaja. Nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro. El progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Un grupo de moradores de la comunidad de El Chorro en la tarde del jueves, luego de retornar de un paseo por las alturas en Sombrederas, en el sector de los tanques de agua potable, rescataron a una llamala que se encontraba atrapada entre las rejas de una puerta junto a la vía de asfalto.
Los moradores, conscientes de la necesidad de preservación de las especies de fauna del cantón, hicieron contacto con la Policía del Ambiente, quienes lo llevaron a Cuenca para la valoración médica. Los lugareños esperan que pronto el cervatillo sea incorporado a su hábitat natural. Lo que pasa es que nos fuimos aquí con los compañeros y las compañeras, salimos en un día soleado para pasear así, distraernos un poquito, oiga. Y ya nos cogió la noche, oiga, en lo que estábamos bajando una peña. Entonces vimos que en un rincón, una puertita, si algo se movió, el compañero se ve y le coge, dice, es una llamada, dice. Nos encontramos más o menos a la altura de los tanques de agua potable de aquí del cantón Girón, de la parte de arriba del Chorro. ¿Cómo estaba? Estaba atorado en las rejas de una puerta grande, que es la entrada a una casa del señor Polibio Mendoza. Tuvimos que un poquito medio apretarle las costillitas para poder sacar, porque estaba bien, bien atorado, estaba en la parte de acá abajo de las caderas. Sí, para que hizo fuerza, así por eso, y empezó como a llorar, así, así unos sonidos, en lo que nosotros empezamos a jalarle así, porque estaba muy aprieto. Unos cogían de las patas, entonces el compañero empezó a aplastarle las costillitas, porque estaba, no había dónde cómo sacarle. Un poquito está lastimada de los dos lados, lo que las rejas le han estado lastimando, lo que le ha estado queriendo salirse. En la naricita tiene, me parece que tuvo una mordida de un perro, no sé, en la parte de acá de la naricita también tiene una herida también en la parte de acá. Entonces por eso queremos que vengan para verles si tiene alguna lesión más o alguna cosa, para que ellos mismos ya, como saben, entienden del tema, para que le curen y todo eso al animalito. Me parece que es joven todavía el animalito. Sí, los chiquitos cachitos, están pequeños todavía. Aunque no se hacen muy grandes de ellos también, un poquito más, pero no son muy, muy, muy grandes que se hacen ellos también los cachitos. ¿Qué peso usted le calcula que tiene? Unas 40 libras más o menos a detener, sí. Que ya son pocos los animales que están por acá, ya están en peligro de extinción estos animalitos, ya no se les ve mucho. Pronto se les veía más, pero ahora ya se les ve pocos por acá. Entonces, sí hace falta que algún ministerio se haga cargo de esto y que en verdad empiecen a conservar estos animalitos, porque ya son pocos y se van a extinguir algún tiempo. Vamos a llegar y que no vamos a poder ya ver, apreciar lo que nos da la madre naturaleza, lo que nos da los animales que tenemos acá, la fauna que tenemos acá en el cantón Girón. Pero hubiera cómo hacerle reproducir y para que vaya viendo poco, váyase multiplicando poco a poco. Por aquí la gente tiene bastante perro, entonces le saben seguir, le saben cazar. Hemos encontrado a veces solo pedacitos de los animales, ya los que le saben comer y todo eso. Los animalitos de estos que están siendo ya extinguidos prácticamente aquí por la acción del hombre también. Si no hubiera ese, pusieron en la producción de animales, sabe que mucha gente van y le cazan, como digamos, tanto estos animales como los venados también. Proceder a que el personal especializado en medio ambiente proceda a llevarlo y a su vez ponerlo en su hábitat, que realmente donde deben estar ellos. Ya. La Unidad Educativa Especial Municipal Girón, en coordinación con el GAD Girón, personal docente y Comité Central de Padres de Familia, el viernes 21 de julio celebraron los 10 años de vida institucional de la entidad. Durante el acto se conoció la historia de la institución y se hicieron reconocimientos a personas e instituciones que han apoyado durante esta primera década. Además, se hicieron públicas nuevas metas. Y al conmemorar no debe significar única ni necesariamente celebrar. Significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos con más fuerza al futuro. Por ello, este aniversario es un momento fundamental para comprender algo más, para reconocer el valor más profundo de las personas, para cambiar la esencia de su misión educativa, abogando por la inclusión y la diversidad. La historia de nuestra institución inicia en el año de 2007. En aquella época, la licenciada Marta Jiménez, alcaldesa del cantón, realiza una reunión con los jefes de los diferentes departamentos municipales y crean el Departamento de Planificación, las cuales realizaron un estudio de la población con discapacidad del cantón Girón. Posteriormente se contactaron con padres de familia y tutores de personas con discapacidad, formando el primer Comité Central de Padres de Familia, en la cual la señora Zoila Arce ejerció la función de presidenta.
Nuestro próximo objetivo a mediano plazo será implementar el bachillerato funcional, en el cual nuestros estudiantes saldrán con un título de bachilleres funcionales, avalizado por el Ministerio de Educación. El mismo se contará con la especialidad de panadería y de agricultura. La proyección que se tiene realmente es grande y queremos considerarle como un referente a nivel de la zona. Y obviamente esto nos puede servir para un referente nacional. Estamos empeñados en poder dotar un docente más para esta aula, para este paralelo. Desde el Ministerio de Educación y de parte de la Alcaldía, el compromiso es ver el espacio en el cual funcionará esta mencionada aula. Era nuestra responsabilidad y será siempre la responsabilidad del GAD municipal velar, proteger, cuidar a los seres humanos en todos los ámbitos. Estoy seguro que se ha hecho justicia desde los años 2007 a futuro. Se ha hecho justicia con esos niños y niñas que requerían de un espacio de cariño, de atención, de pedagogía, de asistencia humana. La entrega de placas de reconocimiento a las personas que han contribuido al desarrollo de la institución. A la licenciada Marta Jiménez, al doctor Rommel Avendaño, al comité Achiras de Corazón, representado por el señor Rommel Alviar. Y ponemos un granito de arena en lo que podamos. A la licenciada Alexandra Ibarra, al señor Benjamín Guzmán, a la licenciada Karina Ordóñez, a nuestro señor alcalde del Cantón Girón, José Miguel Ushka. Gracias a la ayuda desinteresada de las autoridades anteriores y de las actuales, las cuales han colaborado con el engrandecimiento de nuestra Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Un valor de $20,000 es el costo de estudios para continuar con la construcción del edificio de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, que por años permanecen abandonados los trabajos en San Juan de Pambadel. Los estudios aún no están concluidos, por ello el costo total se desconoce. Presupuesto para construir no existe al momento, se pudo conocer. Estamos aquí con los señores consultores, vamos a presentarles un avance ya del proyecto de la escuelita especial. Es un proyecto integral, está regido con todas las normas del CONADIS. Nosotros proyectamos la escuelita de Girón basándonos en una estructura existente. Tratamos de recuperar la mayor cantidad de la edificación y tratamos de acoplarnos a la normativa vigente para el tipo de escuela especial. Se plantea un ingreso a una sala de espera, tenemos una área de recepción y archivo, un baño en la sala de espera. Todos los equipamientos están diseñados para personas con discapacidad. También se plantea una área de aulas y tenemos las terapias, terapia física, terapia de estimulación temprana, tenemos una terapia de lenguaje, una terapia de psicología. Tenemos un área de dirección y sala de reuniones, tenemos un salón multifuncional, tenemos una cocina completamente equipada, gas centralizado en la parte de afuera, un parqueadero de servicio. Se plantean rampas, las cuales cumplen con la normativa vigente, ¿no? Reutilizamos la parte subterránea de la edificación, donde igualmente tenemos dos tipos de circulaciones, una circulación a base de escaleras y una circulación a base igualmente de rampa. Tenemos un aula de espectro autista, tenemos un aula de música, tenemos un aula hogar, tenemos igualmente otra área de baños completos que en caso de los niños necesiten ducharse, un área de multisensorial que está igualmente equipada con los equipos que tiene la institución y un área de bachillerato. Igualmente tenemos unas áreas verdes donde pueden realizar sus talleres o pueden igualmente sembrar las plantas. Nosotros como arquitectos es nuestra responsabilidad que estos equipamientos funcionen de la mejor manera y mucho más para una escuela con
con estas características. Este proyecto contempla varios estudios. Entre los estudios se encuentra el estudio arquitectónico, el estudio estructural, el estudio socioeconómico, estudio hidráulico, estudio ambiental. Todos estos estudios tienen un monto de $20,000 aproximadamente, incluido ya IVA. Estos estudios están ya en aprobaciones, el estudio estructural está aprobado, tenemos la comisión de seguimiento dentro del municipio, son los compañeros técnicos que ellos están siguiendo el proceso, los consultores tienen un plazo de 75 días, están dentro del plazo, todavía no terminan. Al momento de concluir con el proyecto, nos entregarán ya el monto final de la obra en el caso de ejecutarse. Porque realmente en este momento la municipalidad no cuenta con recursos, pero a través de gestión lo lograremos. Atención a las farmacias de turno para la presente semana, que inició desde el pasado sábado a la 1:00 p.m. y concluye el próximo sábado también a las 13:00. Farmacia, su farmacia. Virgen de las Mercedes en el Cantón Santa Isabel, está localizada en la Rafael Galarza y Manabí, el teléfono 2270-925, está de turno en Santa Isabel. Y en Girón, farmacia de turno, farmacia Margarita, localizada en la calle Antonio Flor y García Moreno, teléfono 2275-072. Hacemos una pausa, regresamos con más. GAD Municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por los incendios forestales. Los incendios ponen en riesgo las vidas humanas, impactan en el medio ambiente, destruyendo el paisaje, la flora, la fauna, el suelo, contaminando el agua y el aire. En esta época de sequía, evitemos los incendios forestales. Si vas al bosque o al campo, no enciendas fogatas. No quemes basura. Evitemos arrojar colillas de tabaco o envases de cristal y plástico durante tus recorridos. Los incendios destruyen nuestras reservas naturales y su valiosa biodiversidad. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. El fuego no perdona. Cuida nuestros campos, que no se hagan humo. Provocar incendios está penado por la ley. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El alcalde José Miguel Huichca, en su habitual informe de labores durante la sesión ordinaria de los jueves, hizo el anuncio de un proyecto turístico para El Chorro. La idea de un teleférico vuelve a la planificación. Sobre el tema, les presentamos el pronunciamiento del burgomaestre. Se va a crear ya la necesidad desde la unidad de turismo para hacerse el estudio de un
¿cómo era lo que quería hacer el George? Teleférico. Teleférico, ¿no? Hay importantes en el mundo, hay muchas experiencias turísticas en hacer un funicular y un teleférico desde allí hacia el otro lado. Se va a hacer un bosquejo turístico al respecto, a estudiar el caso y ver hasta qué punto se puede, es factible, amigable al ambiente, tener un teleférico que sube junto al chorro y en la parte alta una plataforma, que sea un edificio de cristal y una torre más, que pueda la gente desde lo interno poder mirar y admirar la parte del chorro hacia abajo y la parte del chorro hacia arriba, y desde allí con un teleférico cruzarse hacia el otro lado. Igual se va a hacer ese levantamiento urgente al respecto, está ya dado los conocimientos al respecto para levantar ese estudio. También en la sesión ordinaria el alcalde manifestó sobre los trámites que se realizan ante el SRI, Servicio de Rentas Internas, para obtener recursos mediante la devolución del IVA, que no se lo hace desde el año 2013. Aquí el detalle. También se está haciendo, o ya se han hecho los acercamientos con la parte alta del Servicio de Rentas Internas, con la doctora Liliana, que muchos de sus amigos están dentro del Servicio, en la Dirección Nacional del Servicio de Rentas Internas. Hay ya la posibilidad de presentar todas las carpetas para recuperar el IVA que no se había hecho desde 2013. Creo que nos falta unas 6 carpetas que a fin de mes o a mediados del próximo mes estarán ya todas las carpetas actualizadas. Aspiramos ingresar al Servicio de Rentas Internas en Cuenca para que inmediatamente sean calificadas con el Ministerio de Finanzas, poder tener esos recursos, ya sea en TBC, para poder negociar en las obras que están planteadas, ¿no? Bueno, y continuamos receptando las últimas llamadas telefónicas al 2275-573 para el sorteo de una orden para cena de 2 personas en Antaño Restaurante. Agradecemos a las personas que nos hacen llegar ocasionalmente sus artículos de opinión. En esta ocasión, el licenciado Ángel Guaya nos hace llegar el artículo que dice Nuestro Descuidado Planeta, que dice lo siguiente: nos orgullecemos pensando que el hombre es el ser más especial de entre cuantos habitamos sobre la faz del planeta Tierra. Esta es una idea equivocada, y quizá ni siquiera somos los dueños y señores del planeta, porque de ser así, lo cuidáramos como el mejor de los bienes patrimoniales que lo tenemos a nuestra entera disposición. La verdad es que a nuestra tierra y su entorno lo consideramos como una simple huerta plantada para nuestro provecho y con el mayor de los descuidos, o como un terreno menospreciado en donde es lanzado a diestra y siniestra toda clase de desperdicios. Esperemos no pagar demasiado caro por este grave error. Somos los animales más inteligentes y los únicos dotados de conciencia, y hemos llegado tan lejos en conocimientos en los más diversos campos del saber, pero en lo que concierne al conocimiento del cuidado de nuestro planeta nos falta mucho por aprender, o quizás sea verdad lo que afirman muchos expertos que, comillas, nuestro punto flaco no es la falta de conocimiento, sino la inacción. Las extraordinarias hormigas, solo por poner uno de tantos casos, viven en armonía, formando colonias, y cuando salen a buscar alimento lo hacen en pelotones, conscientes siempre de las fronteras y sus limitaciones. Se ponen a la defensiva al encontrar seres extraños y peligrosos. Podrá decirse que esta conducta es automática, que las hormigas son pequeñas máquinas dotadas de códigos conductuales y nada más, pero también puede evidenciarse en ello una conducta cuidadosamente razonada gracias a un diminuto cerebro capaz de dar origen a uno o dos pensamientos muy pequeños y nada más. Nuestro cerebro, en cambio, es enorme y continuamente produce innumerables cantidades de pensamientos, y ello a pesar de que el común de los mortales hace funcionar tan solo el 10%. Pues entonces, ¿qué sería si fuéramos capaces de hacer funcionar más de esta décima parte?
En resumen, podemos y debemos cambiar de mentalidad, desterrar nuestros errores si queremos al menos limitar tantos desastres naturales que estamos observando y sintiendo por todo el mundo. Urge pensar juntos, mirar todos en la misma dirección. Debemos valorar, conservar y armar nuestro planeta, que bien se podría hablar de nuestra propia casa. No la destruyamos. En síntesis, la solución del problema está en la mente y en las manos de todos, desde el más modesto ciudadano hasta la más grande autoridad, a sabiendas que las soluciones que se están dando no solucionan en nada o casi nada. ¿Qué vamos a hacer? Se pregunta o concluye el artículo del licenciado Ángel Guaya. Y vamos con otra nota que preocupa y que el año anterior hizo que la población gironense se movilice, es sobre el tema del hospital. Nuevamente, hoy ciudadanos nos han hecho conocer de el considerando o de el pronunciamiento que existe del Ministerio de Salud Pública con fecha 19 de mayo de 2017, en cuyo considerando la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 227, ordena que la administración pública constituya un servicio de la colectividad, se rige por los principios y de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Que mediante el artículo ministerial número 5320, publicado en la edición especial del registro oficial número 413 del 9 de diciembre de 2015, se expidió la planificación territorial de establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención correspondiente al Ministerio de Salud Pública, en base a criterios geográficos, poblacionales, epidemiológicos y de optimización de servicios, los cuales permiten clasificar a los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención. En base a ello, el hospital de el Cantón Girón tiene una clasificación de tipo C. El Centro de Salud de la Asunción, una clasificación de tipo A. Y el Centro de Salud de San Gerardo también tiene una clasificación de tipo A. Conforme a esta clasificación, el hospital de el Cantón Girón estaría categorizado como un tipo C, en tanto que el hospital de el Cantón de Santa Isabel tiene una clasificación de hospital básico. Esto es una preocupación que mantiene nuevamente a la población gironense, por cuanto de darse estrictamente la forma como se está dando esta clasificación, de darse así, el hospital de Girón estaría perdiendo muchas ventajas, según nos han manifestado, y esperamos aclarar en los próximos días con las autoridades del cantón y autoridades del Ministerio de Salud sobre la veracidad de esta información y sobre todo sobre si es que en realidad va a perderse estos beneficios que actualmente existen en el hospital del Cantón Girón. Es una fuente del Ministerio de Salud Pública del Ecuador que nos que está publicado este informe sobre la planificación territorial de establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención correspondientes a la Red Pública Integral de Salud. Es lo que les podemos informar de este momento. El viernes 21 de julio, en el local del Infocentro Girón, se hizo la presentación de la mesa ambiental, a la cual asistieron representantes comunitarios y de las juntas de sistemas de aguas, autoridades y más invitados. El objetivo es dialogar sobre formas de cómo evitar la contaminación y disminución del agua, incendios forestales y otras formas de depredación de la naturaleza. Cordial saludo y agradecerles la participación al día de hoy, esta invitación que se ha hecho por parte del gobierno municipal a la presentación de la mesa ambiental. Sí, el objetivo exclusivo de la reunión, como saben, es justamente retomar estos espacios de coordinación entre los actores sociales e institucionales, ¿no es cierto?, con miras a presentar los programas y proyectos que el gobierno municipal viene desarrollando justamente en beneficio de lo que es la conservación del medio ambiente. Aquí en Girón
bueno, una buena parte del ambiente, del agua, de la responsabilidad de salud social, una parte estará en manos de la municipalidad, pero gran parte está en manos de quién, de los ciudadanos y ciudadanas que caminan, que transitan, que están en la montaña, que están en la ciudad, que están en los campos, que están en las siembras, que están en las cosechas, pues que estamos caminando. Entonces, pero nuestra vida aquí en el tierra, en nuestros campos, en las instituciones, tiene que ser de una forma responsable, porque al final, si no somos responsables, ¿a quién acusamos que no estamos bien aquí en esta tierra? Imagínense que ahora mismo que ya vienen tantos vientos que sentimos, tanta sequía, unos tres o cuatro irresponsables que prendan fuego, ¿culpa de quién será? De los bomberos, que no van a pagar, que damos la plata, que nos sacan los impuestos, el alcalde que nos hace mover, tantas máquinas que están ahí no sirven para nada. Así pensamos. Entonces vean, la irresponsabilidad después mañana le ponemos aquí a otros. Y el gobierno municipal les ha invitado el día de hoy porque nosotros ya tenemos un trabajo encaminado en estos ejes. El primer eje es calidad de agua para consumo humano, ¿sí? Es una responsabilidad neta del gobierno municipal. Tenemos a nuestras juntas de agua potable, que la ley así lo reconoce, ¿no es cierto? La administración está a cargo de ustedes. Pero la ley también dice que nosotros somos corresponsables justamente en dotar una agua de calidad y cantidad a nivel de las juntas. Como decía el señor alcalde, educación ambiental, ¿sí? Porque más que proponer aspectos técnicos, vamos a hacer algo, tenemos que llegar a concientizar a la población. El otro dice protección de fuentes hídricas y reforestación. Entonces, aquí hay muchos actores que debemos intervenir. Municipio por una parte, localidad por otra, Ministerio de Ambiente por otra, pero todos debemos buscar soluciones conjuntas. Saludos cordiales a Sarita Albarracín en Nueva York, que nos está sintonizando. Y entre el martes 25 de julio y el miércoles 26, estudiantes de los tres planteles educativos de Girón serán incorporados como bachilleres conformes al siguiente cronograma. Grados del Colegio Ciudad de Girón el 25 de julio a partir de las 14 horas en el Salón del Pueblo. Son 63 estudiantes, bachilleres técnicos en servicios, especialidad, aplicaciones informáticas. En tanto que la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero tiene previsto la graduación el día miércoles 26 a partir de las 14 horas en el Salón del Cuerpo de Bomberos. La especialidad del Colegio Alejandro es Bachillerato General Unificado, especialidad Ciencias. 15 estudiantes se graduarán. El Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera incorporará también el 26 de julio en el Salón del Pueblo a las 10 horas 44 estudiantes en la especialidad Contabilidad y Administración. Estos son los cronogramas de los grados para la presente semana. Y una jornada de fútbol infantil se vivió en la mañana y tarde del sábado en la cancha del Parque 25 de Junio, en la que la selección de las segundas jornadas deportivas vacacionales Achiras de Corazón y las divisiones sub 8, 10 y 12 del Deportivo Cuenca jugaron partidos amistosos. Los resultados fueron alentadores para los locales y hacen pensar con optimismo con la apertura de la escuela de fútbol que arrancará desde el mes de agosto. Inmensa satisfacción el saber de que en Girón existe gran talento, una niñez ansiosa de superarse en lo que es el ámbito deportivo. Me he podido dar cuenta de que muchos niños tienen la calidad y la capacidad que, si es que se les apoya, pues llegar a conseguir, llegar a ser profesionales. Ese es el sueño de quienes hacemos Achiras de Corazón, y creo que el sueño de los niños también, porque siempre habrá la necesidad de que alguien les apoye. Nosotros, Achiras de Corazón, pues encantados de la vida, junto con gironenses que nos apoyan en el exterior. Y la verdad es que se gane o se pierda, es una oportunidad para que los niños deportistas, niños gironenses, se vayan fogueando. Bueno, en general estuvieron muy bien los niños, se defendieron muy bien el día de hoy en los tres encuentros, ganando de la sub 8 y empatando sub 10 y sub 12. En realidad el análisis general que se hace es muy positivo, ya que con los niños venimos trabajando apenas dos semanas y tenemos en cuenta que solo es
una colonia, entonces para los encuentros deportivos con el Deportivo Cuenca, los niños ha sido muy, muy valorable lo que han hecho los niños el día de hoy y rescatar el esfuerzo, el empeño que le han puesto en cada pelota, cada partido y bueno, saliendo muy contentos el día de hoy. El sueño de nosotros, de nuestra organización, es crear una escuela de fútbol. Estamos luchando, no es fácil, más sin embargo, ya hemos dado los primeros pasos. Ese es el sueño, esa es la meta. Cuando se concluya con la colonia vacacional, el 4 de agosto, inmediatamente estaremos dando inicio a la escuela de fútbol. Ojalá, es a largo plazo. Necesitamos el apoyo de todos, no solamente de Achiras de Corazón, sino necesitamos el apoyo de autoridades, necesitamos el apoyo de entidades, de negocios que nos ayuden. Esto nos da una gran satisfacción porque podemos pensar en que en un mañana que podemos tener aquí deportistas en Cantón Girón que beneficien a una selección de la SUAE, que beneficien a un equipo profesional y que beneficien a una selección nacional. ¿Por qué no? Unas jornadas deportivas, vacacionales, algo recreativo. No ha sido un entrenamiento táctico, técnico, más bien ha sido, digo, recreativo. Pero a partir del 7 de octubre, del 7 de agosto vamos a iniciar con la escuela de fútbol, en la que hacemos un llamado a todos los padres de familia, en la que quieran apoyar a sus hijos, en la que quieran invertir en sus hijos, que sean, Dios quiera, sean algún día futbolistas profesionales. Excelente, lindo, o sea, el deporte usted sabe que incentiva a los niños a que sigan jugando y no se pierdan, hay muchos vicios que ahora están teniendo jóvenes, entonces me gusta que estén incentivando al deporte. Sí, sí está bueno eso, para que los niños se dediquen al deporte y está bien, está bonito, muy bueno. Igual aquí agradecidos con la acogida con los señores de aquí del campeonato que nos invitaron hoy. Nada más que felicitarles por esas iniciativas y ojalá nos sigan invitando al Club Deportivo Cuenca a estos tipos de partidos. En cuanto a los resultados de la encuesta de la semana que decía, ¿está usted de acuerdo con las propuestas de prefectos del Austro de implementar un cobro de peajes para mantenimiento de las vías? Les damos los resultados. Por el sí votaron 10 personas, que nos dé el 47,62%, y por el no, 11 votos, que nos dé el 52,38%. Tenemos la nueva encuesta que dice ley de tránsito. ¿En qué medida cree usted que en Girón se cumple la ley de tránsito? En un 0%, 20, 40, 60, 80 o el 100%, la respuesta háganos llegar a www.achiras.net.es. Vamos con la opinión del doctor Hugo Lucero sobre un tema que dice casa para todos. Es importante la opinión de la prensa, que cuando es de criticar lo debe hacer, pero de una forma constructiva, y cuando hay que reconocer los logros también hay que aplaudir. Por ello, aprovechamos de este espacio para que con el titular de Casa para Todos solicitar, motivar, estimular, exigir o como lo quieran percibir al ilustre municipio de Girón que lo más pronto posible inicie las gestiones correspondientes para que este cantón sea un territorio más beneficiario del programa Casa para Todos que ofrece el gobierno de Lenín Moreno. Creemos que es importante no esperar que nos vengan a dar, sino pedir, porque es una necesidad urgente y creciente de viviendas para un importante sector de la población gironense que es pobre e indigente, además con un número importante de personas discapacitadas y sobre todo con familias que, poseyendo un terreno, no pueden construir por no tener la capacidad económica para el caso. Creemos que el alcalde de la ciudad debe liderar las gestiones, a sabiendas que ya la primera dama de la nación está reuniéndose con muchos alcaldes del Ecuador y comprometiéndose a trabajar en el programa Casa para Todos en los lugares que lo solicitan. No esperemos que finalice este proyecto, que se liquide el presupuesto para recién comenzar a acordarnos que Lenin ganó con el compromiso de cumplir con estos proyectos ante una situación económica nada favorable para el país. Es la oportunidad para los pobres de Girón que sus sueños se hagan realidad. Por ello, insistimos en solicitar a la autoridad municipal que comience, pero ya, las gestiones, porque cuando se es pasivo y conformista, no se peca de acción, sino de omisión.
que es la actitud más grave y negativa de una autoridad ante sus mandantes. Es preferible hacer algo que no hacer nada, así es que manos a la obra, que la población humilde, pobre, os apoyará y no auscultando conseguir aplausos, sino trabajando como una obligación impuesta por la ciudadanía que paga sus dietas y emolumentos. Es la opinión del doctor Hugo Lucero Luciriaga. Inmediatamente hacemos el sorteo de la orden para una cena en Antaño Restaurante. Vamos a solicitar las fichas. Empezamos directamente. Tenemos 10 inscritos, entonces vamos directamente con el número. Sacamos el número 3. El número 3 se trata de el doctor Francisco Mendieta, es acreedor a este premio. Para despedirnos, les dejamos con un pasillo cantado por, interpretado por un gironense, el artista Wilson Vallejo. Letra de Carlos Arturo León, música de Francisco Paredes Herrera, titulado Un triste despertar. Lleno, silencio, soledad, completa calma, libres de engaño y al dolor ajeno, y un mundo de ternuras en el alma, bajo el ramaje de álamos espesos, dormida sin rumor en la laguna, una barca, un idilio, muchos besos, y detrás de los álamos más desperté llorando, porque mi barca ni laguna vi, y al ver que solo soy feliz soñando, para seguir soñando me dormí. Amanecí, despiértame María, tú solo puedes realizar mi sueño, y mi lecho sea tu seno marfileño, para soñar despierto que eres mía. Amanecí, despiértame María, tú solo puedes realizar mi sueño, y mi lecho sea tu seno marfileño, para soñar despierto que eres mía. Soñar despierto que eres mía.
Yo sinceramente que guardo un recuerdo muy grato, muy hermoso de nuestro vicepresidente, que él estuvo aquí en nuestra comunidad. Y ver una persona muy sencilla, muy, muy honorable, muy, muy educada. El desafío es reconstruir, reconstruir lo más pronto posible con las distintas alternativas. En las zonas rurales estamos construyendo, entregando viviendas prefabricadas de gran calidad, sismo resistentes, palafíticas. Yo vi construir esta casa. Las casas, a Dios gracias, yo la tengo aquí. Esta es mi casita y le agradezco al gobierno. Mi casa donde vivía era una casa de cemento mixta, pero ahora estoy viviendo en una casa mucho mejor de la que tenía y yo me siento muy feliz con mi jardín, mi casa y mi familia. Me reactivé vendiendo pomas de agua para auxiliar a nuestros vecinos y aparte de eso, también hago manualidades, lo que es cartera, lo que es pulsera, lo que es collares, lo que es cortinas. Mi casa es bonita, yo me siento muy feliz, me siento como que estuviera en el paraíso porque es muy tranquilo donde estoy ahora. Estamos muy contentos porque aquí vemos algunas personas con discapacidad. Ha sido propia para nosotros porque tiende la rampa. El día que estuvo nuestro vicepresidente Jorge Glas fue un día que yo lo recibí, él muy contento con un grupo de compañeros que lo recibimos y él dijo que no estamos solos. Las ganas de volverse a levantar, y eso es muy importante porque eso es característico del ecuatoriano. Nos levantaremos una y mil veces, compañeros, y más ahora que ninguno de ustedes está solo. No solo construyeron casa, construyeron vida y nosotros construimos nuestros sueños. Vicepresidencia de la República. Somos un país marítimo, por herencia, vocación y destino. La Armada del Ecuador ejerce soberanía y defensa de su mar jurisdiccional en un área por sobre los 1.2 millones de kilómetros cuadrados, 5 veces la superficie terrestre. Nuestra constante, aumentar la capacidad de entrenamiento y reacción en caso de ser requerido. Desde el aire, la aviación naval, constantemente vigilante, sea en tareas de exploración o de búsqueda y rescate. Sobre la superficie, fragatas, corbetas y lanchas misileras surcan el mar. En las profundidades de nuestro mar, la fuerza submarina, capaz de permanecer en silencio y actuar en el momento más oportuno. Nuestros infantes de marina, comandos, hombres ranas, paracaidistas, listos para enfrentar cualquier contingencia como en apoyo de los necesitados. La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos y el Comando de Guardacostas ejercen la autoridad marítima y junto a otros elementos navales salvaguardan la seguridad de la vida humana en el mar y previenen el cometimiento de actos ilícitos. Formamos líderes preparados para el combate y el desarrollo. Nuestro recurso humano profesional está en capacidad de trabajar en equipo y responder a los desafíos institucionales y nacionales. Conservamos vivo los orígenes de la navegación a vela, a la par con los adelantos tecnológicos, mostrando profesionalismo y orgullo de ser marinos de guerra. Priorizamos la seguridad y la supervivencia en el mar, capacitando y entregando conocimientos sobre la navegación y supervivencia, primeros auxilios y seguridad personal. Protegemos las zonas de reserva y refugios de vida silvestre marina en procura de mitigar la depredación indiscriminada.